Pues esto es Horror el Horror y hoy toca la crítica de la película La Matanza de Texas de Netflix. Empezamos. Y es que acaba de llegar a la plataforma Netflix, a la popular plataforma de streaming, la nueva entrega de La Matanza de Texas, titulada simplemente La Matanza de Texas, esta moda que hay ahora de titular secuelas como la película original, como pasó con Halloween, la noche de Halloween de 2018, o incluso hace unos años con La Cosa, la precuela de La Cosa de Carpenter, ¿no? O ahora Scream, o unas cuantas, ¿no? Que van llegando, que se titula la secuela igual que la película original, pues ahora nos llega esta, Texas Chainsaw Massacre. La Matanza de Texas, dirigida por un casi debutante en la dirección, David Blue García. Tiene otra película anterior, no muy conocida, y ha trabajado mucho como director de fotografía, pero esta es su primera película como director, esta Matanza de Texas, que viene producida para Netflix por Legendary Pictures. La Matanza de Texas es una franquicia que ha ido pasando con los años por diferentes estudios más pequeños, estudios más grandes, y los anteriores dueños, Legendary Pictures, no, los anteriores fueron Lionsgate y ahora lo tiene Legendary Pictures, que ha producido esta nueva entrega. Fede Álvarez, los uruguayos Fede Álvarez y Rodo Sayagues, los creadores del remake de Posesión Infernal o la película No Respires. De hecho, Rodo Sayagues ha dirigido el año pasado la secuela. Esta Matanza de Texas, que viene con un reparto nuevo, un reparto de actores y actrices jóvenes bastante nuevos. Bueno, participa Alice Creech, la popular actriz Alice Creech, haciendo como de una de la madre o de la madrastra de Leatherface. Y una actriz de origen irlandés, Olwen Fowre, que interpreta a Sally Hardesty. Sally Hardesty era el personaje protagonista de la película de La Matanza de Texas original, pero Marilyn Burns, que interpretó a Sally en La Matanza de Texas del 74, falleció hace unos años. Entonces, pues, para volver a interpretar al papel han elegido una nueva actriz. El resto de todos son actores bastante, bastante desconocidos. Elsie Fisher, Sarah Yarkin, hacen de dos hermanas. Una película que, lo más interesante, primero, que está hecha con un presupuesto muy pequeño y además que dura 85 minutos con créditos. Tiene sin spoilers, no tenemos spoilers, pero quedaros que hay secuencia post-créditos. Secuencita pequeña post-créditos. Esta Matanza de Texas es una secuela directa de la primera Matanza de Texas. No sé si sois fans o si os habéis parado a ver esta franquicia, pero La Matanza de Texas funciona de una manera un poco especial como franquicia. Desde que se estrenó en 1986 la segunda parte de La Matanza de Texas, Masacre en Texas 2 en España, la de la canon, la que protagonizó Dennis Hopper, dirigida también por Toby Hooper, el director de la película original, cada secuela que se ha ido haciendo ignoraba la secuela anterior. O sea, cuando en 1990 llegó La Matanza de Texas 3, la que aparecía Viggo Mortensen, ignoraba La Matanza de Texas 2 y era secuela de la 1. Luego en el 95 apareció La Matanza de Texas de Next Generation, la de Matthew McConaughey y Renée Zellweger, e ignoraba La Matanza de Texas 2 y 3. Luego apareció la película en 2004, la versión de Marcus Nispel, en 2003. Y ignoraba todas porque era un remake. Y luego llegó la secuela, la de 2006, que era una precuela de la versión de 2004. Luego llegó La Matanza de Texas, Masacre en Texas 3D, que ignoraba, era una secuela directa de la 1, ignorando todo lo demás. Y antes de esta Matanza de Texas llegó Leatherface. Leatherface era una película
que era una precuela de la primera, pero ignoraba todas las demás. Y esta nueva entrega, esta Matanza de Texas de Netflix, vuelve a hacer lo mismo, ignora todo lo demás. No sé hasta qué punto. Porque es probable que sí que nos podamos quedar, por ejemplo, con Leatherface. No Leatherface, la Matanza de Texas 3, sino Leatherface, la de hace unos años, que era precuela. Pues a lo mejor esta película sí puede seguir ese canon, pero en cualquier caso, cada secuela que se suele estrenar de la Matanza de Texas reinicia un nuevo canon y una nueva realidad. Y esta no es una diferencia. De hecho, una de las cosas más chulas que tiene esta película es que está rodada en Bulgaria para abaratar costes. Ya os digo que no creo que el presupuesto de esta película sea muy grande. Esta película se rodó durante el mes de agosto de 2020, en plena pandemia en Bulgaria. Y está logrado, la ambientación Texas está lograda. La película, como cualquier otra entrega de La Matanza de Texas, empieza con un resumen de lo que pasó en la película del 73. Eso ya lo hizo. Bueno, lo suelen hacer casi todas las secuelas. De hecho, el narrador vuelve a ser, en La Matanza de Texas original, el narrador era el popular actor cómico John LaRocque, y aquí vuelve a ser también John LaRocque. Y después de contarnos, como si fuera un especial televisivo, La Matanza de Texas original, lo que pasó, en este caso es un grupo de influencers, no, tampoco, que quieren ir a un pueblo abandonado de Texas, porque también habla del tema de la. Imagino yo que en Estados Unidos no es muy diferente. Aquí en España también hay pueblos que con los años se han quedado abandonados o con gente muy mayor. Pues estos son un grupo de influencers, famositos de internet, que quieren ir a un pueblecito a ver si que han debido comprarlo entero y vender parcelas y crear allí negocios, a ver si lo reaniman, ¿no? Bueno. Y aparte de eso, pues claro, ellos hacer negocio con ello, ¿no? Y allí se encuentran viviendo una viejecita, Alice Creek, que por lo visto el banco la ha desahuciado, y porque ellos han comprado esa propiedad. Y bueno, ocurre algo cuando la echan y esa mujer cuida de un último, ella dice, un último de mis niños, ¿no? A ver, esto no es terror, ¿vale? Es Leatherface. Y a partir de ahí, pues se lía una matanza. Esta película es muy llamativa, esta Matanza de Texas, y la hace muy divertida. Es terriblemente sangrienta y grotesca. Las primeras entregas de La Matanza de Texas, sobre todo la primera, eran películas que no tenían ni la segunda ni la tercera. No eran películas que tenían gran cantidad de sangre o no tenían sangre directamente. Esta película es súper explícita. O sea, una de las cosas más chulas que tiene y que nunca se habla. Beneficios de estrenar películas en plataformas digitales. Tú cuando vas a estrenar una película en cines tienes que pasar por una serie de filtros para que clasifiquen la película por edades. En Estados Unidos son más duros que aquí en España. Entonces muchas veces tienes que cortar la película. De ahí la famosa PG-13, el R o el NC-17, que directamente te prohíbe tu película a menores. Para estrenarla en vídeo también necesitas pasar. En vídeo era más flexible la clasificación, pero tenías también que pasar por ciertos filtros o directamente las productoras se frenaban los pies, ¿no? O sea, de hecho llegaron cosas como Viernes 13-7 en su día, que llegaron que súper mutiladas las películas. O sea, casi no ves nada porque es que hacían cortarles todo. Ahora hoy en día en las plataformas digitales, una de las cosas chulas que tiene es que no tienes que rendirle cuentas a nadie. Tú puedes estrenar tu película como te dé la gana. Ya no tienes problema de espacio de cinta, problema de duración, nada. O sea, da igual estrenar una película de 85 minutos como esta o estrenar una película de 4 horas como en HBO Max la Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¿Qué problema hay? ¿Sabes? No. Un poco actúas tú como responsable de lo que quieras ver y lo que no. Entonces, esta Matanza de Texas, una de las cosas que tienes que es súper explícita. Yo hacía tiempo que no veía. En el cine más independiente, sí, pero en una película de estudio, ¿no? En una película, ya te digo, aquí produce, ya os digo, produce Legendary Pictures y distribuye Netflix, o sea, son grandes estudios, ¿no? Entonces, en una película de estudio, en una película de gran estudio, ver tanta cantidad de sangre, de mutilación, es llamativo. Por ejemplo, en Halloween Kills, y era explícita, no llega a estos niveles. Y ojo, el cine de terror es más explícito,
Aunque nosotros tengamos en mente que el cine de los 60, de los 70 y 80 era muy bruto, en realidad el cine de ahora es más, bastante más salvaje que el cine de hace 30, 35, 40 años. Ahí tenían a la MPAA detrás y en esa época, en los años 80 y primeros 90, en la MPAA estaba el tipo este, el Jack Valenti, y el cine de terror sufría unas mutilaciones salvajes. Hoy en día no le pasa. En cualquier caso, la película, bueno, está escrita como os he dicho antes, por Fede Álvarez y Rodo Sayagues. Tiene un apellido muy difícil este chico. Y vuelve a producir Kim Henkel. Kim Henkel es el productor y co-guionista de La primera matanza de Texas de Tobe Hooper. Y ha estado al frente de esta franquicia toda la vida. De hecho, siempre ha estado detrás de la producción de cada entrega que se ha ido estrenando. Incluso dirigió la cuarta, la de Matthew McConaughey y Renée Zellweger, que es probablemente la peor película de la franquicia Matanza de Texas. Es la que Leatherface va vestido de mujer. Una película que yo creo, la Matanza de Texas 4, que no supieron plasmar lo que querían. Quería hacer una vuelta al origen. Si habéis visto la crítica de Scream, como os comenté, cómo funciona el tema de la primera, segunda, tercera, cuarta parte, un remake, un reboot, una recuela. La Matanza de Texas 4 pretendía ser, o sea, una vuelta al origen, como las cuartas partes, pero no lo lograba. Aquí estamos ante una recuela de manual en esta Matanza de Texas. O sea, es como la primera, sin serlo. Trae algún personaje de la película original para dar paso o dar relevo a los nuevos. Bueno, a mí quizá partes positivas, eso, me ha gustado que es una película con mucho ritmo. La película, al ser tan corta, pasa muy rápido y además mola que sea tan salvaje y tan sangrienta. Pero a mí una de las cosas que me gusta de La Matanza de Texas, y lo han ido abandonando con las secuelas de los últimos años, es la familia. O sea, era tan interesante Leatherface, cara de cuero, como el resto de la familia, ¿no? Que en cada película era una familia diferente o te presentaban nuevas, ¿no? Entonces, en las últimas entregas, la de 2013, 2017, pues, han ido abandonando el tema de la familia y se han ido centrando mucho en cara de cuero. Centrar tu película en Leatherface la hace que sea muy salvaje y Leatherface tiene mucho carisma y es muy salvaje. Pero para mí le quita la gracia de lo que era La Matanza de Texas. Y casi siempre en las secuelas, cuando capturaban a la protagonista, la ataban contra la silla y toda la familia venía. En el videojuego Resident Evil 7, hay un momento al principio del juego que es completamente La Matanza de Texas, que es alucinante. O sea, el Resident Evil 7 comenzaba con un homenaje a La Matanza de Texas maravilloso, ¿no? Aquí en España la matanza caníbal de los garrulos lisérgicos era todo un homenaje a esa matanza de Texas, ¿no? Entonces yo quizá lo que por donde le daría caña a esta película, y de hecho la crítica no la ha recibido del todo bien, ¿eh? Lleva un 30% de críticas positivas, creo, en Rotten Tomatoes. Yo creo que es por eso, porque no está exactamente el espíritu de lo que era una matanza de Texas, ¿no? Donde los muchachos no saben muy bien dónde se meten, acaban metidos en algo que no entienden, con una familia tan salvaje y depravada que no entienden, ¿no? Que era algo que hacía muy bien la primera película, lógicamente. Lo parodiaban muy bien en la segunda. En la tercera recuperaban la familia original, añadían más miembros. En la cuarta daban incluso una dimensión, que a lo mejor no lo hicieron bien, pero a Leatherface, el remake de Marcus Nispel hizo maravillas con la. Porque era un remake muy bueno, a lo mejor no tan bueno como la película de Tobe Hooper, pero porque vino más tarde, ¿eh? Pero el remake de Marcus Nispel era una película muy buena. La secuela bebía de todo el trabajo hecho por la película de 2004, no la de 2006, con lo cual a mí eso me pasa como con la 4, es una película que no me. Tiene cosas. La protagonista era la chica esta de Fast and Furious, ¿eh? No me acuerdo del nombre, pero la película no estaba mal. Y luego las últimas entregas, la de 2013 y 2017, han abandonado el tema de la familia y lo han tenido como esta, lo tiene al principio, tal,
Pero para mí será un poco eso, la matanza de Texas más que un slasher, ¿no? Donde vieras a cara de cuero destripar a 20, 30 personas. Para mí la matanza de Texas era más eso, era. Entonces, bueno, la película, una buena película, mala no puedo decir que sea. Esta película es muy divertida, es una película muy salvaje, es una película para ver con amigos y divertirse con lo bruta que es, porque llevamos a unos límites de brutalidad exagerados. Pero a lo mejor no es exactamente una matanza de Texas. Ojo, están hablando de una secuela. O sea, el propio director ya ha hablado que está hablando para una secuela. Aunque ya veremos. Ya veremos en qué queda todo esto. Yo sí que os diría que la vierais. Es una película divertida. Si os gusta el tema, no. A ver, como volví a decir como dije en la crítica de Scream, no es terror elevado. Dejemos en paz eso. O sea, aquí no vais a encontrar la quinta esencia de nada. O sea, aquí vais a ver a Leatherface con una motosierra destripando a un montón de personas. De hecho, en una secuencia muy concreta, muy salvaje, y ya está. Un cuento de terror, rápido, breve, pim pam pum. Así que ya sabéis. Mientras tanto, pues lo de siempre. Dejar cualquier comentario que os apetezca en este o cualquier otro vídeo. Suscribiros a este canal si aún no lo habéis hecho. Y seguidnos en redes sociales, que son solo dos, Twitter e Instagram. Y como siempre os digo, regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.